nuevamente a Madre Adic y contigo para mostrarte mi proyecto de Pascua, a lo cual lo he llamado el Easter Decorador. Como puedes ver, vamos a utilizar todos los retazos de feltro, todos los retazos de foamy y mucha imaginación. Bien, entonces, como siempre, mi free pattern lo puedes encontrar en mi página web. Ahora, bien, lo que vamos a necesitar es un pedazo de foamy. En este caso voy a usar color amarillo o naranja claro. Entonces lo vamos a dibujar y después lo vamos a cortar. Bien, ahora que ya está cortado, entonces lo que vamos a necesitar son cuerdas para colgarlo. Yo uso las cuerdas siempre recicladas para colgarlo. Vamos a necesitar también adornos reciclados. Yo reciclo, como siempre, saben, todas las flores, lo que me quedó, igualmente con estos de foamy. Pero en este caso vamos a tener que iniciar a decorarle lo que es la corona. Entonces, yo lo que hago es dibujarlo en un feltro. Voy a agarrar un lapicero porque el lápiz no me va a dibujar bien. Entonces yo rápidamente lo voy a dibujar aquí en el feltro. Y luego lo voy a cortar. Entonces, ya que está aquí, lo voy a cortar rápidamente. Si desean, lo pueden hacer también todo de foamy. Yo combino, como siempre, combino técnicas, combino materiales y un toque de fantasía. Es así como debe ser todo. Entonces, ahora le damos la vuelta. Y la corona estará bien. Ahora esta de aquí está muy cerrada. Vamos a abrirla un poquito más. Déjalo aquí. Ahora sí. Te la dejo ver. La coronita. Bien, igualmente le vamos a hacer para la otra. Bien, ahora que están las dos corontitas, vamos a utilizar lo que es el pico. Vamos a cortar para el piquito de nuestras dos gallinitas, que tienen que ser alegres, coquetas. Si te es difícil cortarlo al ojo, así como yo lo estoy haciendo, lo puedes dibujar con un lapicero. Yo, como el tiempo tiene que ir volando, ahora le tenemos que hacer la corontita. Vamos a cortar siempre de dos para que sean el mismo tamaño ambos. Voy a medirlo que sea de un rectángulo. Entonces aquí. Hacemos su crestita. Como siempre, tiene que ser gracioso. Alguna de imperfección está bien, porque la imperfección también lo hace gracioso, ¿eh? Así es que no se asusten. Bien, entonces ya que ya están ambos, lo que vamos a usar es la goma PVA y los vamos a pegar. Bien, entonces voy avanzando y voy pegándolo rápidamente con la goma PVA. La PVA con el feltro es muy fácil de pegar, no es necesario que usen la silicona caliente. Pero si desean usar la silicona caliente por algo más rápido, lo pueden usar.
En este caso, yo uso la goma PVA. Bien, pego el pico. Y entonces ya están los dos decorados. ¿Por qué uso el feltro? Porque como pueden ver, se puede ver en 3D, tres dimensiones. Bien, entonces para los ojitos voy a usar lo que es el foamy y voy a usar un pedazo de negro. Yo como siempre reciclando. Entonces aquí vamos a cortar dos círculos negros que serán sus ojitos. Hacemos rápidamente el circulito. Ahora, si no desean ustedes hacerlo de foamy negro, pueden hacerlo de botones o pueden hacerlo también de lentejuelas, de piedritas o de feltro. Entonces hacemos aquí igualmente la misma medida del otro ojito. Ahí está. Igualmente hacemos para el otro. Aquí ha salido un poquito más grande. Vamos a recortarlo un poquito. No se preocupen. Estos errores. No hay nada por qué asustarse. Todo se puede arreglar. El otro ojito. Igualmente vamos a hacer aquí. Y luego lo vamos a pegar con la goma PVA. Ahora, para que salgan iguales, vamos a poner dos piezas juntas y lo voy a cortar. Así ya no me sale ni uno más grande ni uno más pequeño. Bien, entonces este ya está bien. Ahora lo que vamos a hacer es pegarlo con la goma PVA. Ahora están pegadas los ojitos. Vamos a decorarlo. Yo a este de aquí lo voy a decorar todo con feltro. Foamy. Disculpe. Y a este de acá lo voy a hacer con feltro. Voy a buscar colores que le den contraste. Grande, vamos a buscar este más chiquitito. Bien, entonces ahora lo único que vamos a hacer ahora es pegarlo igualmente con el feltro, con el PVA. So, disculpe. Ponerle la otra rosita. Vamos a ponerle el corazón aquí coqueto. Y una estrellita. Ahora aquí vamos a pegarle igualmente. Ponerle blanco en el medio para que dé contraste y igualmente aquí. Bien, ahora entonces que ya está, voy a decorarlo con lentejuelas brillantes.
que sean los colores que contrastes. Y le vamos a poner un color más claro a la estrella, que aún no se ha secado y se mueve. Bien, entonces ahora que ya está brillante y alegre nuestra gallinita, entonces lo que vamos a hacer ahora es medir cuánto es lo que desean para que se agarre y hacer de esta manera con la silicona caliente. Yo le voy a hacer un nudo en la punta para que cuando lo peguen con la silicona no se mueva, porque si es así liso no conviene. Entonces le hacen un pequeño nudito. Y entonces es más fácil poder atacarlo. Voy a probar si mi silicona ya está caliente. Toma su tiempo. Bien, entonces el cordón va a tener que ser de esta forma. Así. Vamos a jalarlo un poco igualmente aquí. Lo jalamos para que pueda ser como un arco. Después que le hemos pegado, vamos a hacerle su cartelito que diga Happy Easter. Veamos si ya está. Eco. Ahora sí. Bien, le ponemos una puntita aquí. Ponemos el nudo allí. Hacemos la otra puntita aquí. El otro nudo. Igualmente hacemos aquí. Igualmente en la otra. Bien, para terminar entonces son dos stickers, dos lentejuelas que dicen Happy Easter. Lo voy a usar con la silicona caliente y lo voy a poner aquí en una esquinita. Siempre buscando el color que sea contraste. Igualmente he elegido el lazo. Y el otro lazo aquí. Entonces ahora lo limpio de todas las tiras de la silicona. Que es normal que queda todo esto. Que parece un... Parece de la tela de araña. Bien. Entonces yo ya aquí... he terminado. Como puedes ver, se balancea. Esta es la idea, que sea graciosa y que dé una buena bienvenida. ¡Yuhu! Happy Easter, felices fiestas de Pascua. Espero te haya gustado mi idea. Aquí lo voy a acercar para que lo puedas ver un poco mejor, como es de 3D. Y muchas gracias por verme y seguimos a la próxima. ¡Chao!